qué pasa, Trolliners, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Y por fin os traigo el escondite otra vez con los compas. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Pues yo muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo estáis? ¡Bien! No tan bien como tú, porque tú estás perfecto. Se lo preguntaba a los suscriptores, no a ti. ¡Hala! ¡Ya no nos quiere! ¡Adiós! Ya no me quiere, ya no me quiere. Si nunca te he querido, Timba. No vuelvas. No vuelvas. No vuelvas. Me voy para siempre. Adiós. Lo que le ha dicho, lo que le ha dicho. ¡Eh! ¡Que hay un mundo subterráneo! Aquí me voy a esconder yo. ¡Hola! Aquí me escondo yo. Es el mejor escondite de la historia. Bueno, antes de empezar os voy a pedir que si no estáis suscritos a mi canal y al de mis compañeros os suscribáis, que no cuesta nada, es gratis. Tenéis el botoncito ahí que pone suscribirse. Y vamos a empezar. ¿Sí? Venga, ¿quién le quiere dar? ¿Quién le quiere dar? A ver quién le toca. ¡No! ¡No! ¡No, he dicho! ¡No, que no! Lo siento. ¡Vale! Te tocó, güey. Lo que mal empieza, peor acaba, ¿eh? Te tocó, lo sabemos, güey. Lo sabemos. ¿Te veo? ¿Sí? Sí, sí, te veo. Pobre trolli que me ve. Y también veo a Timba. A ver, no, también ves a Timba. O sea que si veo a Timba, te puedo ver. Timba, ajá, igual está por ahí cerca y subió en un alto. ¿Sí? Sí, sí. ¿En, no, en una cosa verde, por ejemplo? Por ejemplo, no, sí, sí. ¡Hombre, Timba! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué me ha dicho! ¡Qué trolli! Está ahí, ahí en la escalera esa. No, aquí está este, pero digo, ¿dónde están los demás? A los ratos no sé dónde está. Es que Tori es mejor escondite. Yo sé dónde está Timba. Yo sé dónde está Trolli. ¿Qué pasa? ¿De qué reís? ¿De qué reís? Que está hecho todo un lío. ¿Pero ha salido o no ha salido? ¿Ya ha salido? No, estoy arriba, estoy arriba. Digo, no, está arriba. Ya, se salía. No, ahí te estoy mirando. Ha salido porque si no. Que no ha salido. Lo acabo de ver a Trolli y a Timba. ¿Qué? ¡Que me estáis poniendo nervioso! ¿Pero por qué? ¡Sigue los cohetes! Por ahí, ¡Timba! ¡Hombre! ¡No! ¿Pero por qué me sigues a mí? ¡Que estaba Timba ahí! ¡Sigo mis cohetes! ¡Miquelino! ¡Miquelino, no es real! ¡No! ¡No, no, no! ¡Timba, me lo mató! A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están, Mari? ¿Lo ves? Yo lo veo, yo le veo la cola, Mari. ¡Tú! Me va a venir de perlas tener como cazador. ¡Qué fuerte! ¡Ala! ¡Que me ha matado! ¡Atrás tuya! ¡Justo está Raptor! ¡Sí, sí! ¡Es verdad, es verdad! ¡Está justo atrás, justo atrás! ¡Estoy ciego! ¿Qué pasa? ¡No veo a nadie! ¿Qué te creías? ¡Que no llegaba, eh! ¡No llegaba! ¡Que soy Michael Jordan, chaval! ¿Qué te has creído? Hola, soy Michael Jordan. Y aún recuerdo como si fuera ayer mis 7 anillos. Y la verdad es que fue un momento inolvidable de mi carrera. Pero sin ninguna duda, si tuviera que elegir un momento, sería cuando cacé a Timba en el escondite. La verdad, niños, que fue un momento muy emocionante y nunca me imaginé que pudiera hacerlo. Bueno, lo dicho, no toméis drogas y esas cosas y like favorito, bla, bla. ¡Michael Jordan! ¡Hombre! ¡Michael Jordan! ¡Crack! ¡Me ha pillado! ¡Soy Michael Jordan! ¡Que tomo cerca! ¡Todo el día! ¡Todo el día! ¡Hola, Thor! ¡Es que me he quedado atrapado! ¿Había pagado atrapado? Está abajo. Está en una torre para conejos. ¡Logré salir! ¡Mira, mira! ¡Uy, qué buen escondite! ¡Qué buen escondite! ¿Cómo se ha metido ahí? ¿Cómo se ha metido ahí? ¡No sé! ¡Por aquí! ¡Ah, por aquí! ¡Por el pozo este! ¡Qué pozo! ¡No puedo salir! ¡Por aquí no puedes dar! ¡Tranquilo! ¡Estoy atrapado! ¡Por donde los bomberos! ¡Que no puedo salir! ¡No puedo salir! Tranquilo, yo te ayudo. ¡No! ¡Oh, gracias! ¡Ay, amigo! ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡Conejo al ajillo! ¿Está asado? Era una trampa de conejos. ¡Siguiente! ¡Yo! ¡Te toca! ¡No! ¿Pero para qué le das si ya ha sido? Pues porque quería darle. No, solo iba a quitar la lana, vamos, dale tú. Me voy. ¡No! ¿Sabes qué toca siempre? No sé por qué me toca así.
Creo que está trucado. Menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. ¡Vamos, Carlos! Dice que me ha 8. ¡Vente, vente! ¡Ya te encontré! ¡Lo acabo de encontrar a Mike! ¡Lo acabo de encontrar! ¿A Mike has encontrado? Sí, es que se esconde muy mal. ¡Qué mentiroso! ¿En serio? Mentiroso, no me van a encontrar. Adivinen a quién acabo de encontrar. ¿A quién acabas de encontrar? Alguien que tiene una corona. ¡Mejor escondite la historia! ¿Sí? ¡Qué bueno, qué bueno es! El rey del sueño, que es Timba. Venga acá, Timba. ¿En serio? Ya decía yo, digo, si no me ha visto. De verdad, si lo está siguiendo, lo está siguiendo. ¡Qué buen escondite! Espera, que puedes mejorarlo. ¿Te gusta? Así, ahora es más casual. Me ha hecho toda la liada, aquí no nos pueden ver, ¿no? Dale a la X. Dale a la X. No te hace nada. Me ha hecho toda la liada, tipo. Están en mi escondite, están en mi escondite, la trampa de reactorcito. Seguramente, seguramente. Sí, sí, sí. No, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Timba, te veo, Timba. Estoy al lado. ¿No? Yo también lo veo, están lejos. ¿Estamos lejos? No, mentira, están cerca. Yo quiero comer un picnic, ¿sabes? Lo encuentro, Mike. Lo atrapado, Mike. Lo atrapado. Lo que tiene Raster, yo lo llamo vendida. ¡Ah, bebé! ¿Dónde estás? ¡Te veo! ¿Por qué te ríes tanto? Yo por nada. Está al lado de ti, Raster, seguro. No, está al lado de ti porque cuando tú pasaste por un lado. El Timba está todo mosqueado, el tío. ¿Dónde está? El Timba no lo veo. ¿Dónde está el cagalazo? ¿En serio no me veis? Por aquí. No será el mejor bloque rojo, digo azul, de la historia. ¡Eh! ¡Ah, digo rojo! ¡Buscar un bloque rojo! ¡Bloque rojo! ¡Au! ¡Azul! ¿Aquí hay bloques rojos? ¿Seis fazas de bloque? Y rojo. Es por aquí. ¿Qué? Se está moviendo, está dando vueltas alrededor de algo para que no lo veáis. Está dando vueltas alrededor de algo, seguro. Casi. Tiene que estar aquí, en estos lados. ¿What? ¡No! ¡Se ríe! Espera, este bloque es azul. ¿Dónde está el? ¡Lo acabo de encontrar! ¡No! 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 ¡Para! Que estaba dando vueltas en el camión o algo, ¿no? Estaba dando vueltas en el camión. Que no, que estaba ahí en una calle detrás de un bloque. Que solo falta, ¿qué falta? ¿Tú y yo? Tú y Timba. Ah, ¿tú y yo? ¿Sí? ¡Le doy yo, le doy yo! ¡No! No la he visto, pero vale. Si tú dices que te ha tocado roja, pues te ha tocado roja. No, me ha tocado verde. No, te ha tocado roja, lo siento. 4, 3, 4, 3, voy. No, aún no estamos listos. ¿Cómo he pesado? Pues déjame tomar rápido. 8, 4, 5, ahora 7. Ahora sí que es el mejor escondite de la historia. 57, 75, 7, 5, 5, 7. Voy. No, que aún no estoy listo. Ven. Ya voy, ya te aguantas. Ven, Timba. Has tenido mucho tiempo. Qué pesado eres, perro. Que viene el Timba, que viene. ¿Dónde estaré? Timba, que aún no estoy listo, cuenta otra vez. Que no, pues es que tú siempre estás tonto, no vas a estar listo nunca. ¡Hala, a lo que me dices! ¿Por qué te ríes? ¡La ha dicho tonto! ¡Qué buen escondite, chaval! Creo que he visto un brindito. No he visto nada, lo he matado antes. No puede hacer que pase, está hecho. Mátalo.
Ha sido las paces, yo he hecho las paces contigo. Claro. Ahora mismo eres mi amigo y tienes que ir conmigo. Bla, 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 bla. Tienes que ir a matar a Trollino y a Rastro. Yo sé dónde está Trolli, yo sé dónde está Trolli. Que le he visto. No lo sabe, no lo sabe, es imposible. Te han visto, te han visto, te han visto. En la papelera, se ha puesto tamaño de papelera. Igual, casi, casi. Casi estoy en la papelera. En esto, para bailar con trigo, cantar con trigo. ¿No? No. ¡Trolinito! ¡Olis! ¿Dónde estaré? Hay fuegos artificiales por aquí, ¿eh? Lo estoy escuchando, pero no lo veo. Es que no explotan, es lo malo, entonces no sabemos dónde están. ¡Uy! ¿No explotan? ¿No le han puesto pólvora? ¡Ah! ¡He visto un velociraptor! ¡Ha visto un dinosaurio! Esto está de oferta, es lo que pasa. ¡Ni oferta! Vale, ¡aviéntale! Yo sí lo vi esconderse. ¿Dónde está Raptor? Estaba... Si nos ves, ¿qué estoy haciendo? Es este paraguas. Oye, no hace claro, buena tarde. ¿Nos apetece comer algo aquí en la calle? ¿En la gasolinera? Sí, quiero algo refrescante. ¿En la gasolinera? Toma. Lo pongo aquí en la mesa. ¿Quién se viene de picnic? ¡Está aquí! ¡Yo me vengo de picnic! Venga, vamos, pues venga, llevarme. Que se enfría la bebidas. Llevarme. Si yo estoy aquí haciendo el picnic como otro. ¿Está invisible? ¿What? Se metió en el tacho de basura. ¡Está invisible! ¡Que no estoy invisible! ¡Que no estoy invisible! ¡Que no! ¡Pero que la ha golpeado por golpear! ¡Qué asco! ¿Pero en dónde estaba? ¡Espera! ¿Qué ibas a decir? Que os iba a ofrecer una cerveza a cambio de mi vida. ¡Venga, me toca a mí! ¡Vais a pillar! ¡Qué cuento! ¡Listos o no, allá voy! ¡Hola! ¿Dónde estáis? No te lo voy a decir porque si no te da gracia. Claro, si te digo dónde estoy. ¿Dónde estarán campeando? ¿Quién sabe dónde estaremos campeando? ¡Anda! Somos muy originales. Mike está. Somos originales. En el picnic. Voy a tomarme una Coca-Cola. ¿No la has visto? ¡Uy! Esta Coca-Cola sabe a perros. ¡Ah! ¡No se me ha visto! ¿Te ha visto? ¡Qué buen escondite, eh! ¡Déjame! ¡Qué buen escondite! ¡Sé dónde está Raptor! ¿Dónde? Mira, si me dejas vivir hasta que llegue hasta ahí. No le creas, no le creas. Yo te lo digo. Una cosa de bomberos, puede ser esa o una cosa de bomberos. O igual es un lobo. ¡Uy, puede ser! ¡Uy, un lobo aquí! ¡Extraño! ¡Qué guarro es el Raptor! ¡Siempre igual! ¡Sé dónde está Mike! No, nadie sabe dónde estoy yo. Sí, sí. ¡Hombre! ¡Qué casualidad! ¡Qué tramposo! ¿Cómo lo sabías? ¿Qué tal ahí? Porque el Raptor se ha subido ahí. Ahora sí que estoy en el mejor sitio. ¡Raptor, vete! ¡Timba, ¿dónde has ido? ¡Te he hecho todo el lío! ¡Qué guarro! ¡Qué re... ¡Timba! ¡Te he hecho todo el lío! ¡La cadrón! ¡Eh! ¡La arriba! ¡Le he visto! ¡Le he visto! ¡Está abajo! ¡Hombre! ¡Timba! ¡Que no! ¡Buen lobo rastrador! ¡Raptor! ¡Me gusta el lobo rastrador! ¡Qué complejo, tío! ¿Y sé dónde está el otro? No lo sabe. No lo sabe. Ya me he ido de ahí, pringao. ¡Rastrea, lobo! Sí, yo sí sé dónde está. ¡Lobo solitario! ¡Que ya me he ido! ¿Esto qué es? ¿Un tanque? ¡Dispara! ¡Dispara! Dispara, a ver, dispara. ¡Dispara! ¡Que le doy el tanque! ¡Ah! ¡Te ha salido el disparo por la culata! ¡Este! ¡Ah! ¡Nunca lo vale! ¡Nunca lo he visto, verdad! No digas culata, que no ves niños. Pero una culata, una pistola, no es ninguna mala palabra. Es que decir traserata. Bueno, trolliners, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si queréis más escondite, recordad dejar vuestro like y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Like bonito! ¡Adiós! Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, dale like y fa. Suscríbete ya.